Fueron 197 días de debates y deliberaciones entre sesiones ordinarias y extraordinarias que le permitieron al Consejo de Medellín cumplir con su tarea constitucional, administrativa y de representación política. Una tarea que comenzó desde el mismo momento en que la mesa directiva, compuesta por los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Jefferson Miranda Bustamante, Carlos Alberto Valle Arcano, fueron nombrados para liderar la gestión del Consejo Medellín 2012. Ellos estuvieron acompañados por José Edgar González Gómez, quien actuó como secretario general. Fiel a la misión de la corporación, esta se dispuso a asumir una de las tareas más importantes de cualquier inicio de periodo de gobierno: discutir y enriquecer el plan de desarrollo con las comunidades y diversos sectores sociales. Así se consolidó la ruta de trabajo para el cuatrenio 2012-2015, Medellín, un hogar para la vida. Son 100 programas, convirtiendo 28 de ellos en programas bandera. Un plan al que la corporación le aprobó un presupuesto de 14.1 billón de pesos para el cuatrenio. En este periodo se han realizado 84 debates de control político, incidiendo en el desarrollo de políticas públicas y de programas de inversión de la administración municipal. Temas tan sensibles como el de la seguridad, en el cual los concejales insistieron en revisar la pertinencia y articulación de la nueva Secretaría de Seguridad y el perfil de su titular. Asimismo, expresaron preocupación y alarma por las altas cifras de violencia, la explotación sexual y la comercialización de menores de edad y mujeres en Medellín. De igual forma, señalaron el desafío creciente que plantea una delincuencia sofisticada con poder de respuesta ante la institucionalidad y con ramificaciones en diferentes tipos de delito. Con la creación de la Secretaría de la Juventud, el programa bandera del Plan de Desarrollo Jóvenes por la Vida tiene una oferta integral para los muchachos que hoy son vulnerables como víctimas y victimarios dentro del conflicto de la ciudad. El fenómeno de la desaparición forzada llegó al Consejo, donde se analizó uno de los efectos más devastadores de la degradación del conflicto que vive el país. Víctimas que reclaman reparación, verdad y garantía del Estado para la no repetición de estos hechos. La prioridad es educar al ciudadano. Los índices de muerte por accidente de tránsito en la ciudad fueron tema de debate también en el Consejo de Medellín. Se analizó la proliferación de las motocicletas, un fenómeno de movilidad que surge como la opción a la hora de movilizarse en la ciudad, una realidad que llegó para quedarse. Se cuestionaron severamente los fundamentos de los convenios que dan vida al sistema inteligente de movilidad y muy particularmente al impacto de las llamadas fotodetecciones. También fue relevante para el Consejo de Medellín mejorar la regulación y el control de la expedición de los pases, fortalecer las campañas educativas de seguridad vial y la atención prehospitalaria oportuna. Los temas de la calidad de la educación en todos sus niveles también fueron prioridad este año para el Consejo de la Ciudad. La deserción escolar y el impacto de las fronteras invisibles en la actividad escolar, los traslados y la formación de docentes, la integración de las tres instituciones de educación superior del municipio para crear la agencia tecnológica Sapiencia y la búsqueda de la acreditación fueron algunos de los tópicos trabajados en este campo. Igualmente, el fortalecimiento del fondo de las becas EPM y el programa Enlazamundos como mecanismo para apoyar la formación avanzada de nuestros estudiantes de educación media y superior ocupó un lugar prioritario en la agenda de la corporación. En el recinto del Consejo se hizo eco de la preocupación por las presiones ejercidas por grupos delincuenciales en los escenarios deportivos a cargo del INDER y se hizo énfasis en la necesidad de restablecerlos para el uso y disfrute de las comunidades. El Consejo de Medellín abrió la discusión sobre el hacinamiento en las cárceles de Bellavista y Pedregal, la grave situación en materia de atención en salud, la entrega de medicamentos y la calidad de la alimentación de los internos como una clara violación a los derechos humanos de los reclusos y de sus familias. Del mismo modo, se prendieron las alarmas por los programas y la oferta institucional para habitantes en situación de calle.
Su presencia descontrolada y caótica en las riberas del río Medellín y el centro de la ciudad también fueron temas del debate de los 21 concejales. Igualmente, el desarrollo de los programas de vivienda y la concreción de la meta del plan de desarrollo que propone entregar al final del cuatrenio 100.400 soluciones de vivienda y hábitat digno. Por otra parte, fue explícita la preocupación de la corporación por la preservación de los últimos baluartes en materia ambiental que tiene el suelo urbano de Medellín, como son sus cerros tutelares. La corporación, en su debate de control político, también se cuestionó sobre si Medellín está o no preparada para ser sede de grandes eventos, si tiene la venta de marca de ciudad adecuada, si la infraestructura turística y la logística para el montaje de eventos está acompasada con la formación pertinente y los estímulos tributarios apropiados para ser más competitivos. La corporación revisó uno de los mecanismos más creativos y motivadores de la participación comunitaria con responsabilidades, como es el presupuesto participativo. Cómo se intermedian los contratos y se priorizan las obras para el manejo del 5% del presupuesto general de la ciudad. El Consejo también debatió en torno a la preocupación por las actividades desarrolladas por la Gerencia de Corregimientos y la implementación de los planes locales rurales, sumado a la redefinición de las nuevas vocaciones y el acompañamiento sociocultural a los 55.000 campesinos que todavía tiene Medellín. Otros aspectos debatidos fue la problemática del Departamento para la Prevención del Riesgo y la creación del DAGRET, la dotación y contratación de la construcción de las nuevas estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. El control político del Consejo este año estuvo dirigido también con énfasis a los falsos proyectos de vivienda de interés prioritario, igualmente a temas como los fraudes de la construcción, el licor adulterado y la situación financiera y laboral de UNE Telecomunicaciones. Las alianzas público-privadas, como una muestra de corresponsabilidad social, compromete la voluntad de distintos gremios económicos y la gestión pública para sacar adelante proyectos de ciudad que le darán a Medellín la posibilidad de concretar proyectos tan ambiciosos de renovación urbana como el Plan Parcial de Naranjal Arrabal, el Parque Vial del Río y un nuevo centro de espectáculos artísticos y culturales y para ferias equinas y ganaderas que la ciudad requiere. Mientras el Fonval ratifica los criterios técnicos de las obras que se harán por el cobro de valorización, con el cual se espera dar solución a la movilidad de la Comuna 14, las comunidades y el Consejo de Medellín reclaman la ampliación del perímetro en busca de equidad y así fortalecer la figura fiscal que le dará más recursos a la ciudad para financiar su transformación. La multimillonaria deuda del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA con las EPS del departamento y los hospitales públicos de Medellín, aunado a los manejos corruptos de algunas EPS o intervenidas, obligan a sacar adelante un viejo anhelo planteado desde el Consejo de Medellín: la creación de una EPS mixta para atender con calidad y prontitud a los habitantes del departamento y Medellín. Estos debates, como otros que se adelantaron en la corporación, llevaron al alcalde de Medellín a establecer de forma periódica reuniones de trabajo con los 21 concejales. En ellas, cada instancia, manteniendo su rol independiente, elabora una agenda conjunta que le permite trabajar por la ciudad. Talleres que ya han dado resultado de diversa orden en materia de seguridad, modernización, actualización tributaria, recuperación del centro de la ciudad y el presupuesto de inversiones para el año 2013. Las facultades otorgadas por el Consejo de Medellín al alcalde Aníbal Gaviria Correa para modernizar la estructura del municipio de Medellín permitieron la creación de las nuevas secretarías y las vicealcaldías que le darán más prontitud y agilidad a la atención al ciudadano. Asimismo, posibilitaron la implementación del teletrabajo, las jornadas extendidas para la atención del ciudadano y mejores prácticas en la contratación de por lo menos 567 nuevos servidores del municipio en este cuatrenio. Directrices estas que también tocan a los entes descentralizados buscando más agilidad. Este nuevo marco institucional muy seguramente facilitará también la aspiración de hacer un cambio sustancial en la estructura empresarial de Envarias,
que aprovechando su prestigio y conocimiento, le permita junto a EPM y al municipio de Medellín conformar una nueva y poderosa empresa que maneje el aseo y los residuos en la ciudad. Igualmente, desde hace unos años, el Consejo de Medellín y su bancada animalista lideran procesos de protección animal que han puesto a nuestra capital a la vanguardia en esa materia en América Latina e incluso a nivel mundial. De las profundas y cordiales diferencias de interpretación sobre este tópico, la corporación está por fijar un camino de actuación de corte jurídico que creará jurisprudencia a favor de la realización de las corridas de toro o de su regulación sin producir tortura o sufrimiento en el animal. El ritual de acceso al Museo Casa de la Memoria es un espacio... Esos debates de control político en algunos casos obligaron al traslado de los corporados a varias obras de la ciudad para dimensionar su magnitud y los problemas que los aquejan. Estuvieron en el Sistema Metroplus, el Hospital Infantil Consejo de Medellín, el Museo Casa de la Memoria, las escaleras eléctricas de la Comuna 13, el Parque de la Vida, el Puente de la 4 Sur, el edificio Ruta N y la hidroeléctrica Porce 3. Pero quizás, como ninguna otra obra, el nuevo Hospital Pediátrico Consejo de Medellín tiene 20 padrinos y una madrina. Esta obra se convierte en el legado material más visible de la gestión que hoy se entrega. Una tarea iniciada desde el 2008, con la demolición simbólica de los muros del vetusto Hospital Infantil de Campo Valdés, para darle paso a este magnífico edificio de 9 pisos, donde se invirtieron 40 mil millones de pesos para el servicio de los niños y de las niñas de toda la ciudad y el departamento. 92 fueron los acuerdos radicados y 54 de ellos los aprobados por el Consejo de Medellín en esta vigencia. Sin opacar la importancia de los otros acuerdos, los 21 concejales están identificados en que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se ejecutará entre el año 2013 y 2021 para fomentar, promover y coordinar las políticas de apoyo a la investigación y desarrollo científico-tecnológico en la ciudad, puede ser el proyecto con más trascendencia de este periodo. Apunta a destinar el 7% de los excedentes que EPM cada año transfiere al municipio de Medellín. El próximo año serán 35 mil millones de pesos. El nuevo estatuto tributario y su reforma al impuesto predial, la distribución de los excedentes de EPM que para este año fueron entre ordinarios y extraordinarios de 839 mil 841 millones de pesos. El presupuesto de Medellín para el próximo año por 3.9 billones de pesos, además de la aprobación de las vigencias futuras por 763 mil millones de pesos, garantizan los recursos que son necesarios para la ejecución de programas y obras de gran importancia. Figuran entre ellas la primera fase de las autopistas de la prosperidad, la segunda fase de Metroplus, el corredor del tranvía de Ayacucho y los cables aéreos en El Pinal y Villa Lilian. Después de reglamentar y fusionar varias comisiones accidentales para darle agilidad y no saturar a los funcionarios responsables, el Consejo de Medellín impulsó 182 comisiones accidentales que atendieron diversos asuntos de interés ciudadano. Estas comisiones se han convertido en las herramientas idóneas para alcanzar, mediante la concertación, la tramitación y resolución de temas que no alcanzan a tener la dimensión para llegar a las plenarias y pueden ser solucionados mediante este mecanismo de amplia participación ciudadana. El Consejo es un aula abierta para Medellín. Por Acuerdo Municipal 20 de 2002, se realiza una actividad de formación ciudadana con presupuesto propio. Se trata del Aula Abierta, estructurada alrededor de foros ciudadanos, promovidos desde la academia y sectores especializados en diversos temas de ciudad. En 2012 se realizaron 10 de esos encuentros a los que asistieron unas 4.500 personas en los que participaron expertos internacionales, académicos y autoridades locales y nacionales. Espacios que enriquecieron el bagaje de los corporados y de los líderes comunitarios asistentes. Una tarea que completa el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín, que desde el año 2002 interactúa con otros 36 observatorios similares, haciendo seguimiento a los principales temas de ciudad y soporte académico de los 21 concejales y sus equipos de trabajo. Otra modalidad de acercamiento a las comunidades, donde pueden ser escuchadas de manera directa los ciudadanos,
lo constituyeron las sesiones descentralizadas, destacándose las realizadas en cada uno de los corregimientos. En la sexta encuesta de percepción ciudadana del programa Medellín Cómo Vamos, el Consejo de la Ciudad figura como una entidad conocida en un 56% y mantiene una alta favorabilidad del 82%. Se avanzó en el proceso de modernización de la infraestructura, logrando que tras 25 años, el recinto de sesiones y otras dependencias del edificio de la corporación cambiaran de apariencia, dándole un nuevo aire como uno de los recintos de consejos municipales más bellos y modernos del país. Como parte del reconocimiento a la tarea cumplida en el Consejo de Medellín, destacamos la presencia de distintas personalidades que encontraron en este foro de la democracia un lugar para hablar a favor de Medellín y reconocer lo que aquí se está haciendo en su proceso de transformación. La corporación igualmente entregó por 14ª vez la distinción Orquídea Consejo de Medellín en 8 categorías a personas y entidades que se destacaron en su trabajo por nuestra capital en 2012. Voluntad que también ahora se renueva para sacar adelante la candidatura de Medellín como sede de los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018, un propósito en el que están comprometidos al lado del Gobierno Nacional y diversas entidades del sector público y privado, los 21 concejales de Medellín. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo.